verdadero anfitrión de la noche, al único, al genial, al indiscutible Luis Eduardo Vivanco. Bueno, hay como discutirle, no es indiscutible. Por favor, Luis Eduardo Vivanco, que pase al castigo divino. Buenas, buenas. Muchas gracias, doctora Roscalía. Bueno, eh, bienvenidos al castigo divino una vez más veo caras conocidas veo caras nuevas feliz de encontrarlos aquí un lunes más en este espacio de libertad de expresión de periodismo de tertulia política cultural de la vida de nuestros invitados y yo contento bueno contento eh, de concluir de esta forma con todos los expresidentes eh, que habitan en territorio nacional en estas entrevistas. El otro no habita y el otro ya lo obligaron hoy día a que habite. Eh, así que esperaremos a ver si es que el lunes 2 de julio que tiene que venir a, a rendir versión y a presentarse en la Corte Nacional de Justicia. A ver si viene, pero usted estaría muy densa esa pendejada, pero. Pero gracias a eso, hoy día precisamente es un día importantísimo en la historia nacional, puesto que la Corte Nacional de Justicia ha dispuesto que regrese a vivir en el Ecuador para enfrentar a la justicia el expresidente Rafael Correa y, eh, caso contrario, entraría en desacato y sería prácticamente un prófugo de la justicia. En esa cobertura recibí un huevazo aquí atrás, a pesar que mi papá quería que no cuente, Este, pero lo terrible de eso es que yo estaba ya vestido para el castigo y me obligaron a bañarme de nuevo y eso este sí que no se los disculpo eh, sin más por aquí traigo el teleprontes perdonarán. el teleprontes sin más eh, agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda sin las cuales sería imposible que el castigo divino lleve más de tres años vigente y tres años vivo claro que el principal soporte son ustedes y quienes nos están viendo por las redes sociales, este, en YouTube principalmente. Una de estas instituciones es el Banco de Guayaquil, el municipio de Quito, la cerveza 593, cerveza Moslaca, igual, eh, vino Navarro Correas, que como suelo decir es el único correa que no es tóxico eh, y no está hecho de huevo tampoco. Y eh, al proyecto Acuarela de Cumbayá de Uribe Schwarzkopf, un proyecto ambientalmente este, amigable. Sin más introducciones, sin más aburrimiento, ustedes vinieron a ver y escuchar a nuestra invitada de esta noche, así que pido que le den un fuerte aplauso a la expresidenta Rosalía Arteaga. Hey, usted sí ha tenido experiencia en la tarima, Muchas. claro. Sí. Cuando llegó me dijo de que estaba nerviosa y que le habían dicho que nunca vayas al castigo divino. Así es. ¿Quién le dijo eso? Algunas personas están por aquí. Pero bien que están aquí chupando y gozando, ¿no? Claro. Ya, pues después, después de haberles dicho que no. Como le decía, tenemos una cerveza morlaca de su tierra. No sé si le gusta la cerveza. Bebo poco. ¿Prefiere un vinito? Un poquito, sí. Entonces yo le sirvo un vinito sin ningún problema. Gracias. Pero seguro que no intoxica este. No, no, este es que el Correa es buena gente. Él es, este, este es, el este es el que no es tóxico, este es altamente recomendado. Muy bien. Así que le voy a servir de este. ¿Cómo ha estado, doctora? Muy bien, llegando de viaje. Usted solo de viaje, ¿no? Todo Se vive frequencio. en un avión usted. Casi, casi. Ese es su domicilio, domicilio avión. Sí. ¿De dónde viene ahora? Miami. ¿De, dónde, de, qué, de, qué, de, qué, ¿De qué? ¿Se reunió con Carlitos Polito? No, no, no. <laughs> okay. Universidad de la Florida. Por ahí le vi a Paco Moncayo, porque era una reunión de alcaldes, ex alcaldes, así es que hubo algunos encuentros, claro. Alcalde de Guaranda, alcalde. Ramsés de Oña, Torres. Ramsés Torres, de Me Oña. encanta ese nombre, ¿no? Ramsés. <laughs> sí, sí así buen es nombre. que vi a varios alcaldes y ex alcaldes. Muy bien. Me contaron, doctora Rosalía, de que ya le habían pedido el presidente de la República su retrato para ponerlo en el salón amarillo. Tiene pajaritos, usted habla como maduro. No, no, no pero pajaritos. yo tengo, tengo, <laughs> tengo mis fuentes, no veo, eh, no veo fantasmas, pero tengo mis fuentes. ¿Es verdad que ya le pidieron el, el retrato? Sí. Vea, eso es un tema muy importante, ¿no? Es cierto. Bien. Gracias. Salud por eso. Salud. Salud. Pero me contaron que ya mandó uno y le dijeron no ese no no eso nunca ¿Sí? ha pasado no ya mandó pero uh, hay trámites, hijo de puta ¿no? dice cuál hijo de puta <laughs> hay trajes ¿no? ¿Cómo le llegó a usted esa noticia? Este, ¿Cómo la notificaron y cómo la recibió? No 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 todavía no tengo ninguna notificación oficial. Entonces, ¿cómo se enteró usted? Ah, porque supe que hubo algún pedido de grupos de mujeres ecuatorianas que consideran que es justo. Y esto implica también el sueldo de presidenta. No tengo idea. Usted que tiene pajaritos puede ayudarme a investigar, pero oh, oh. yo no tengo idea. Pero sería bueno, ¿no? Nunca cae mal, ¿no? No, no. <laughs> claro, y el cuadro no es suficiente, pues el cuadro tiene que venir con con, con billete. Este lo considera. Un gesto de justicia histórica le parece un tema semiótico, un tema simbólico importante. vea Luis Eduardo, yo creo que los ecuatorianos lo saben. A mí me lo dicen cuando estoy en las calles, cuando asisto eventos, cuando visito colegios y me dicen uh, gente que va al Palacio de Gobierno y dicen que preguntan por qué no está el retrato allí. Así es que es una petición ciudadana. Yo creo que es justo. Y tiene que ver no solamente con um, mi historia personal, sino con la historia del país y también reivindicaciones de las mujeres. ¿Mm? Pero porque es, esto... porque usted, usted que es estudioso de la historia y que estudia tanto para todas las entrevistas, eh, si estudia, creo que pero sí. Pero tampoco no me ponga así como estudioso de la historia que... Bueno, pienso sentir... yo, pienso. Le leía cuando escribía en La Hora. ¿Por qué dejó de escribir en La Hora, cierto? Porque salí de, de la sacaron? Hora. sacaron? No, no. ¿Pancho, sacó? ¿Verdad que aquí está mi jefe anterior? No voy a decir eso, qué vergüenza. No, 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 no. ¿Por qué le sacaron? No, no, jamás. A mí me da la idea que sí. No, mejor tomes el vinito, vea, ya se me está yendo al agua. Vea usted que no, no admite preguntas, ¿no? No, 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 no. Proyectos, proyectos distintos, Este, yo estoy inmensamente Personales. agradecido este, bueno, al diario. Pero yo lo que le decía es que cuando usted revisa la historia, todos los casos en que los vicepresidentes asumieron, hubo el reconocimiento, hubo la permanencia en el cargo y por supuesto los retratos están ahí. Entonces eh, se da el caso de que es única mujer que ha ocupado los cargos y que fue fácil soslayar a una mujer. Eso nos dice de que todavía hay una cultura machista en el Ecuador y en el mundo todavía bastante acentuada. Pero es una paradoja de la vida que este gobierno... Eh Primero, y no porque sea primero, sino porque sucedan las dos cosas, uh -huh. pero que primero pida y ubique el retrato de Alarcón. A eso lo hicieron. Claro. No sabía. Vea, le van a poner al lado de Alarcón. Karma. O sea, karma. Va, a estar, va, va a estar Bucaram, usted y Alarcón, sus mejores <laughs> amiguis de toda la vida. Qué malas compañías, oiga, claro, pero, rodeado. pero así me tocó. Me tocó, entonces no puedo protestar contra eso porque es parte de la historia, ¿no? Y claro yo creo que, que ya le va, ya habían bajado al interino el retrato, ¿no? Correa le bajó al interino. Claro, yo supe eso. Y, y Lenden le chepó. Y después supe que. Decía que este es chupador, que, lo hay que, que lo habían votado como. y que ya casi era algo que no servía y tuvo que pagar algo, no sé, ¿no? no usted, usted... usted creo que le preguntó, me parece que vi ese pedacito yo. Claro, lo que él dice es de que recompró su propio retrato. Ah, recompró su retrato. Claro. ¿Usted nunca tuvo? No. No. ¿Y ahora quién le va a hacer el retrato? Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero ya ha pensado en algún artista. Eh, no, o... Hay varios, ¿no? Hay varios importantes, sí. ¿eh? Pero todavía no sé. ¿Y cuándo va a ser? Cuidado, Lenin, se acaba el gobierno y verá que ahorita es. <laughs> ahorita es cuándo, ¿verdad? <laughs> Llanto sobre el difunto ah, dice, Claro, ¿no? ahorita. Pero ¿ahorita bueno, voy, voy a seguir su consejo. ¿Usted me aconseja? ¿Qué cosa? ¿Yo le pinto? No, 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 usted no, no, no. me aconseja, me aconseja que sea rápido. Yo le aconsejo que bueno, sea rápido. Bueno, voy a seguir su consejo. Claro Espero que nos sí. estén oyendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya me dijeron que sí, el pajarito ah, este... Ese de que, que tiene que... usted en conjunto con sí, Maduro. Sí, sí, <laughs> que, 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 que ya está hablado, ya está armado el espacio. Porque es una cosa loca, porque tienen que mover a todos, ¿no? Porque ya estaban todos pegaditos. O sea, hay que hacer el espacio. ¿Y hasta cuándo va a haber ese espacio? O sea, creo que va a tocar hacer segunda fila. O si no, volver a tener presidentes de 10 años como el maravilloso presidente que tuvimos. Que usted le extraña muchísimo, creo, ¿no? Con todo mi corazón. Sí, me da la idea. Con todo mi pues corazón. Hoy, hoy día estaba Vivirá muy en feliz. nuestros corazones. Vivirá en nuestros corazones. Pero esto también es un reconocimiento de una lucha suya de 21 años. 21 años es. 21 años, este, sí. Del reconocimiento, o sea, de que se la reconozca usted como expresidenta de la República, ¿por qué eso era tan importante? A ver, yo no he solicitado colocación de retrato. No, aparte eh, del retrato. Lo pero que usted sí se, usted he cree. reivindicado, el hecho de que ocupé la presidencia por pocos días porque sufrí un golpe de Estado orquestado por, la propia, por el propio Congreso de la época, lo que es rarísimo porque normalmente los golpes de Estado se fraguan de otra forma, pero en este uh -huh. caso era el propio Congreso que viola la Constitución claro que hubo connivencia de fuerzas armadas ¿no? porque finalmente eh, ante quien se cuadraban fuerzas armadas, ese era reconocido como presidente y entonces se inventaron in, un interinazgo que no existía. En, en ninguna constitución de la república se habla de un interinazgo, pero en la constitución eh, de esa época tampoco, tampoco la sucesión presidencial estaba clara. claro, lo único que pasó es que una compilación, cuando usted sabe que cuando se manda a imprimir la biblia, o el, la constitución ah, fue culpa de la imprenta dice la usted la imprenta sí ahora no, si está con Carlos Ochoa con la ley de comunicación no <laughs> ups imprimí mal la ley y por eso sancioné a todo el mundo en este caso hubo hubo una omisión. una trampa no no hubo ninguna omisión el sentido de que eh, una ley es ley y entra en vigencia o la Constitución cuando se ha discutido en la en el Congreso no hablamos de Asamblea en esa época y nunca se discutió en el Congreso Nacional es decir esa, ese Congreso esa Constitución nunca fue modificada lo único que es en la compilación que algunos podrán pensar que fue de buena fe yo pienso que fue de mala fe uh -huh. que se hizo esto y que se trató simplemente de obviar a quien estaba en la Vicepresidencia de la República porque es una cosa muy 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 rara que en una Constitución no pongas ¿Qué pasaría en una eh, sucesión en el caso de la ausencia definitiva de un presidente? Sobre todo si esto fue decidido, estaba en la Constitución, Luis Eduardo. No es que no estaba. Lo único que pasa es que cuando se hace la nueva compilación, en que sí hubo otras reformas, pero no esa simplemente se suprime ese artículo. cuándo se hace artículo? la nueva compilación? Eh, cuando después de la mmm, consulta popular que hizo el arquitecto Sixto Durán Bayén. ¿Usted ¿Y recordará? ¿Y, entonces cómo iban a saber de que iban a necesitar hacer esa artimaña porque luego iba a ganar un, el loco Bucaram y ahí va a estar y ahí es donde nos vamos a meter nosotros. Habría que pensar si la artimaña fue hecha directamente contra mí. O contra el que estaba en ese momento de vicepresidente de la República. Si es que tumbaban a Sixto, dice usted. Uh -huh. Ah, mire usted. O sea que hay que aislar un poco más fino allí también. Claro, entonces a Sixto lo no quisieron tumbar, pero dio un paso atrás. El jugó en mi contra también el hecho de ser mujer, porque por ser mujer simplemente decidieron que sí había un vacío en la Constitución y allí el Congreso votó. ¿Mm? Yo tengo un testimonio, me imagino que usted leyó mi libro que se llama La Presidenta, uh -huh. el Secuestro de una Protesta. Uh -huh. Y allí lo digo claramente, que no, es lo aparte que pasó. Es no, no, lo intenté conseguir y no lo conseguí. Era hoy que falta que... de confianza, ¿por qué no me lo pidió? Claro, y yo vi que traerle. había como bajarse de lo de Amazon y dije, escucha, no, no me alcanza. dije Entonces, venga, <laughs> que usted me chisme que tenía. Sí, exactamente. Allí se habla del de por qué. Um, y yo creo que el tema del machismo fue fundamental en este caso. Pero vamos a ir un poco... A mí me interesa como, como, como periodista y como, como ciudadano. Investigador. Claro. Y, y como ciudadano en general, un poco desempolvar esa parte de la historia por ser mujer o por no haber pactado. Todo junto, todo junto, Luis Eduardo. Porque a usted, León Febres Cordero, le hace alguna propuesta de Sí. te quedas en el gobierno si es que haces esto. Sí. ¿Cuál fue la propuesta? Que quería nombrar todos los ministros. Y yo le dije que yo no soy florero, no tenía esa vocación, ¿m? para estar ahí adornando simplemente el gobierno. Uh, ¿Esas fueron las palabras? Esas fueron las palabras: que no soy florero. ¿Por teléfono día, o así? Por teléfono. Y al día siguiente salió en los canales de televisión y dijo: a esa chiquilla que se ha sentado en el palacio de gobierno, hay que sacarle de la oreja, señores, de la oreja. Y allí están los testimonios, porque fue público que lo, lo que lo dijo a través de medios de comunicación. Y yo estaba de Presidenta de la República y era esa chiquilla a la que había que sacar de la oreja. O sea, básicamente por no someterse al león, es que uh, aparte de las otras cosas que se dan bueno, pierde los, la pero los presidencia. diputados me pedían dinero. Ah, le pedían plata. Claro. ¿Cuánto pedían? ¿En Sucres eso era? En barato? Sucres, en Sucres. Claro. Yo digo, el sucre era barato y era, tenga ahí. ¿El costal? Claro. Ah, no, yo no tenía costales y tampoco tenía ganas de comprar conciencias. ¿Y quién le pedía plata? Los diputados de la época, vea la lista. Pero póngale nombre y apellido. No, 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 porque pero no yo, cuando, le parece, cuando uno no tiene la historia, ponerle no, nombre y apellido no, a los porque si yo no tengo pruebas, porque yo no tengo grabaciones de aquello, sería mi palabra contra la palabra de los que entonces ocupaban las funciones como diputados, ¿no? lo que son los actuales asambleístas, pero había varios y no solamente a mí me lo pedían, sino también a los asesores, a la gente que estaba a, a mi alrededor y algunos pedían cargos también, no, no solamente dinero, pero cargos. En y en noviembre. plata cuánto pedían, recuerda. No. ¿Pero era bastante o era una insignificancia? Bueno, pues yo se no, venía yo por no cosa. entré a, a detalles de, de decir A cuánto. negociación. No, 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 no. está muy cara esa pendejada. No, así, no, simplemente a decir no, no negocio. Vamos a ver un pequeño video de suyo, este, tomado de, robado, tomado suena súper chévere, ¿no? Robado de hora 25, en el que este, le pido tal vez que se pare, porque si es que no, no lo va a poder ver usted. A ver, Lamento molestarla. En la actual Constitución de la República no existe la capacidad del Congreso para designar presidente y por lo tanto el propio Congreso, en cuya capacidad confiamos, tiene que encontrar los caminos y las reformas legales pertinentes. ¿Y cuál es la pócima de la juventud, doctora? Conciencia tranquila. El motepillo. También, pero conciencia ¿Sí? tranquila, sobre todo. Si ¿Sí está igualita, no. No. Cambio, Rafa entró de una forma y salió, pero. <laughs> la Hecho mala conciencia también. Claro, pero, claro. Hecho polvo. Usted dice que en ese video: confiamos en la capacidad del Congreso Nacional. Acto seguido, el presidente del Congreso Nacional está siendo posesionado. Él renuncia a la presidencia también, según él. Él ahí, sentado donde usted está, dijo que si es que él no ha. ¿Será de la misma banca? Muy probablemente. Espero que, espero que no. <laughs> claro. Él dijo que existían millones de personas en la calle y si es que él no tomaba esa decisión, el país ardía en llamas. No es cierto. Eso dijo él. El otro implicado... Bueno, pero usted le cree a una persona que miente descaradamente como el señor Alarcón. Yo, le cuento Yo no le él... creo. Y no creo nada de lo que él dice porque es un hombre que tenía intereses creados que manipuló en el Congreso para sacar a Bucarán... Con un voto. Con un voto, que es de lo que él tenía. Primero para ganar la presidencia del Congreso, ganar entre comillas, pactando con, con Bucarán, por supuesto. Luego, um, él toma el poder prácticamente en las manos porque se transforma en la llave para convocar al Congreso en esa época y propiciar la destitución de Bucarán. A Bucarán le decía muchas cosas, a mí no me podían decir nada. Y la cree... gente en las calles me vivaba. Las, eh, si usted ha tenido la prolijidad de ver las encuestas de popularidad de la época, yo tenía una popularidad bastante alta, lo que no tenía ningún otro miembro del gobierno. Y por supuesto, para nada el presidente del Congreso de esa época. Es que los miembros del gobierno, pero bueno, ahí hay una pregunta que tengo. ¿Usted cree que lo de Bucaram, la salida de Bucaram fue un golpe de Estado? A ver. O ahí yo, ya no porque Bucaram ya no, no era mi no, pana. No, mire, yo digo, porque él dice, él dice que, que también que fue un golpe de Estado y que lo votaron. Panas, y... bueno, yo, yo no hablo de panas, pero lo que sí le puedo decir es que el argumento con el que lo sacaron de locura. Uh -huh. Tenía que haber sido primero certificado por médicos. A él podían haberle sacado por otras cosas, pero usaron un argumento que no era válido. Pero la salida de Bucaramanga también es ilegal. Yo creo que hubo ilegalidad allí también. Y, eso Mire, es importante y yo que trato, y yo usted, trato que de ser objetiva. Yo me había separado eh, en cuanto a criterios. Recuerde que él planteaba, por ejemplo, la pena de muerte para los violadores. Mi tesis de grado es en contra de la pena de muerte. Este planteaba el, el, el alza del gas y yo pensaba que esto iba a ser un golpe para los eh, sectores populares. Entonces yo me oponía definitivamente a una serie de medidas y además a la forma de gobernar. Y esto se notaba y en las publicaciones de la época es súper evidente. Sí, vamos a ir allá, pero yo quiero que tengamos un relato mucho más profundo de esos tres días. ¿Ya? ¿Tres? Sí, ¿cuántos días son? Seis. Seis no, pero de los tres días de bueno, la caída de lo, de, 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 de lo más yo caliente. Yo en, en el libro um, que escribí en, en La Presidenta hablo de 12 días, del primero sí. al 12 de febrero. ¿Y todo el libro son de los 12 Solamente días? Solamente de los 12 días, claro. todo el libro, sí. Pero cae Bucaram, ¿no es cierto? ¿Usted dónde está ese momento? En el Palacio de Gobierno. ¿En el Palacio de Gobierno? En, la, en el área de vicepresidencia, sí. ¿Ya, ese momento cómo lo vive usted? ¿Qué información tiene? Eh, ¿Quién contacta con usted? ¿Cómo bueno, vive ese momento usted? Yo recibía visitas de los militares encabezados por el general Paco Moncayo. A quien usted le ofreció ser ministro no, de Defensa. Jamás, nunca. Eso es un invento. Y yo se lo he dicho frente a frente. A Paco. Sí. Yo nunca le ofrecí ningún ministerio. ¿Y por qué Paco decía eso? Él dice. Él dice que usted le ofreció ¿Sí? el ministerio. Y usted le ha dicho, yo no te no, he ofrecido, Paco, No le Metiroso. he ofrecido, así es. Ah, vea. Se lo he dicho. Y también um, yo recuerdo que me visitaban todos los otros jefes de las diferentes uh, de ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? De sí, las fuerzas. Y también de la policía. Y recibía la visita de. Ese día, de militares, que caía un Sí, claro, claro que sí, porque había diálogos, ¿no? De, de todos los sectores, de, de diputados que iban a visitarme, de gente de los diferentes sectores, a decir, bueno, qué, qué se Gracias. va a hacer, ¿qué está, qué está pasando. La situación era bien complicada, efectivamente, la gente estaba en las calles en Quito y también en otras partes del país. Usted temía había por su vallas, seguridad. Bueno, yo temí por mi seguridad durante todo el gobierno. Claro, pero en estos días de convulsión social, no porque no la vayan a buscar a usted, no, no sino por el pues, caos. Había caos, sí, pero yo no tenía miedo de que el pueblo me vaya a atacar, si cada vez que yo salía del Palacio de Gobierno hacia mi casa, yo no vivía allí, entonces yo bajaba la ventanilla y la gente saludaba, o sea que no había ninguna, ningún temor de que la gente me pudiera agredir. ¿Pero usted mantenía reuniones en la casa de su hermana con el ¿También? embajador gringo, ¿También? con Yamil Mawad? Con Yamir Mawad, allí no, pero tuvimos, creo que en la Cámara de Comercio. Las cámaras estaban muy activas. También recibí visitas de los sectores de la Cámara de Industriales, de la Cámara de Comercio. Y cuando usted se reunió con el embajador este, de Estados Unidos, ¿cuál fue la conversación? Eh, que la situación era insostenible, ¿no? que Estados Unidos quería pegarse al, a la constitución de la República del Ecuador. ¿Le ofrecieron el apoyo de los Estados Unidos a usted? No, a mí no me ofrecieron ningún apoyo simplemente decían vamos a respetar la constitución y se reunió usted en casa de su hermano de su hermana perdón que está por allí Claudia sí ella Porque tiene mejor está, memoria que yo estaba sufriendo algún tipo de espionaje y persecución del sí. gobierno bueno después se descubrió que en el ascensor de mi casa había micrófonos en la eh, sala en el despacho de la vicepresidencia de la República había micrófonos también por todo lado. Como el ending que tiene cámara ahí. Eh, no sé si cámara tendría, pero micrófonos sí había. Y como yo no tenía toda la capacidad de poder hacer investigar realmente. Tenía que hablar eh, por un iPad como como Glass en la vicepresidencia, sí. <laughs> prender la radio y hablar en un iPad. Y esto se descubre después se hace un peritaje de su oficina. Eh, se hizo un peritaje, sí, se descubrió también que había micrófonos y no solamente sino hasta en el ascensor de mi casa del edificio donde yo vivía Bucarama quien también entrevisté no voy a decirlas este por respeto a, a usted porque por respeto lo Gracias. que lo que, lo, lo que y repetir lo que él decía pero eh, él niega que ese día haya sucedido la famosa, este, lo de sacar los costales llenos de platos, ¿Usted cree que eso es mentira A o ver, que es cierto? Yo puedo decir que la gente que trabajaba conmigo, inclusive mi edecán, persona de las Fuerzas Armadas, ellos me dijeron que estaban sacando costales. Yo no vi los costales. Pero, pero los costales tenían que estar llenos de no, papas. No, no, porque se veía de... además. <laughs> se veía. Bueno, ¿por primero, qué no puede estar lleno de papas? Hay, hay un antecedente. Llegó personal de la casa militar de la presidencia de la República a decir que por favor nadie se asome a ventanas ni nada porque había francotiradores. Yo creo que lo que querían impedir es que se vea lo que estaban sacando esos mismos costales que salieron francotiradores supuestamente de quién vaya a saber militares de quién, igual vaya a saber de quién. Pero lo cierto es que los mismos costales que salían de la presidencia de la República, aquellos que me decía la gente que trabajaba conmigo que sacaban de allí fueron vistos que llegaban al Congreso Nacional y eso los vi yo y los vio todo el mundo, porque salía en la prensa. O usted o usted era muy chiquito, tal vez, ¿cuántos años tenía? Yo en el 97, 97 no. tenía exactamente. No se bajen los años. Sí, estoy aprovechando eso. este No, yo tenía 13 años. Ya, entonces tal vez usted no, pero muchos de quienes están aquí. Si sí, se acuerdan que esos costales se veían en la televisión, decían, miren, están llegando los costales con el dinero, aparentemente para comprar diputados. ¿Eh? Y también no, hay, no era que se hay, estaba llevando Bucaram, eh, era no, para… Uh, aparentemente era para comprar diputados, para pagarles. Y eh, también hay un testimonio de quien entonces dirigía el Banco Central que dice que hubo una autorización para sacar dinero en efectivo del Banco de Central. ¿De la bóveda? Sí, señor. Tiene que traer aquí a los del Banco Central también. Bueno, ¿Le aconsejo ¿tien, eso? ¿tien, ¿tiene el contacto? Usted tiene mejores contactos que yo. No creo yo. Yo estoy alejada de la política 21 años. Sí, bueno, pero usted sabe más eh, este, quién es. Luego sucede eso, tiene conversaciones, le visita la alta cúpula policial, la alta cúpula militar, diputados, ¿qué vamos a hacer? Al pero día también me invitan a que visite la eh, el Ministerio de Defensa. Entonces yo fui, me dijeron que habían invitado a todos, no habían invitado, habían convocado a todos los generales de todas las diferentes uh, áreas, um, de todos los destacamentos, a una reunión. Cuando yo entraba, salía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Mm? Y las. Uh, la, la reunión que habían convocado, en que estaba todo, todo el alto mando, pero además todos los generales, todos los jefes de destacamento eh, que los habían traído inclusive de la frontera, era para escuchar la versión. Entiendo que le escucharon también al presidente del Congreso, al presidente del, de la Corte Suprema de Justicia y a mí. Y los a militares decidiendo. Carajo. Y cuando yo salí de allí, cuando yo salí de allí, los militares me dijeron: no queda duda usted es la presidenta de la República. ¿Y por qué luego pasó lo que pasó? Pregúntele a Paco Moncayo. Y pregúntele a los señores que estaban allí, ¿qué pasó y por qué se dejaron convencer por parte de porque después se vio también, yo veía por la televisión, no es que esto era así que yo tenía que mandar espías, yo veía por la televisión, porque allí estaban las cámaras, en esa época no había pues tanta cortapisa para los medios de comunicación como los 10 años anteriores, y entonces todas las cámaras de televisión estaban o en la vicepresidencia, o en la presidencia, o también en el Ministerio de Defensa. Y en el Ministerio de Defensa se veía como en, en el momento, porque después inmediatamente cambió la situación, en el momento en que llegaban todos los jefes de bloque, todos los jefes de bloque llegaron al Ministerio de Defensa, después de allí cambió la situación. ¿Qué hablaron los jefes de bloque? Con los militares. O sea, usted, no dice, lo sé. usted dice que Paco Moncayo más bien fue una ficha utilitaria. ¿Para romper la Constitución? No sé, si utilitaria o algo más. ¿Usted cree que Paco gallo cobró plata? No, 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 yo no me refiero a plata, no, no me refiero, pero hay otros tipos de, Cuotas de, de, de poder. situaciones. ¿Cuotas usted de poder? ¿Usted lo dice, poder. no lo digo yo? No, yo pregunto. Usted lo dice. Pero suena que usted también, ¿verdad? Usted lo dice. <laughs> suena carito que usted también. Uh -huh. El país absolutamente convulsionado. El país no había vivido una crisis política así, y ese es el inicio de una secuela de, uh -huh. de varias crisis políticas que vienen, que vienen después. Uno de los artífices de la caída es el entonces alcalde de Quito, Yamil Mawad. Uh -huh. ¿Qué rol jugó Mawad en el asunto? Mucho se habló de que en ese tiempo el controlador, corríjame siempre si es que me equivoco, era Rosero. Así es, era Rosero. Había eh, ya emitido unas este, glosas, unas investigaciones sobre el tema del trole. Cuando, y que en realidad cuando Bucaram cayó Bucaram, Rosero no estaba aquí. Estaba de viaje, trayendo las pruebas para demostrar el sobreprecio en el trole. Uh -huh. Yo llegué a ver esas pruebas después ¿m? que me las mostraron y no las tuve en mis manos pero pude verlas, ¿no? entonces, así es que mucha gente dice que las ganas de que caiga el gobierno por parte del entonces alcalde de Quito era para que se diluya el tema de las pruebas que demostraban que había un sobreprecio en la contratación del trono. Pero eso deja bien parados a los roldocistas porque Rosero, eterno roldocista… Básicamente, Mire, a mí no me importa, vea Luis eh, Eduardo, yo estoy fuera de la política. A mí no me sí. importa quién queda bien parado o quién queda mal me parado. Parece perfecto. A mí lo que me importa la verdad. es la verdad y el decir lo que yo pienso, lo que yo siento. Sí, y yo estoy y, y yo estoy de acuerdo. Lo que digo es de que si es que uno mira esto sería que el alcalde de Quito, básicamente fue Quito el que tumbó a, a, a Bucaram. A a la gente para votar a Bucarán para evitar el escándalo y de un caso de corrupción que el roldosismo iba a sacar eso, en contra Eso de él. se decía, eso se decía, y um, aparentemente Rosero llegó tarde, ¿no? Pero por supuesto la caída de Bucarán no está solo orquestada desde la alcaldía de Quito. Hay muchos sectores. La camioneta entera. Mire, y no solamente eso, hay muchos sectores que están descontentos con un eh, gobernante que no respeta a la ciudadanía. Eh, ya se habían visto casos como los de algún ministro de, de Bucaram que uh, atentaba contra las mujeres. Alfredo Adón. Eh, sí, usted lo dice. Yo no los estoy mencionando, pero usted se encarga de decirlos. Eh, que entonces que ponerle nombre y apellido a la historia. Usted pues, siga, siga poniendo nombres y apellidos, pero la gente toda, lo sabe. ¿no? Claro, y luego las puteadas me vienen solo a mí, doctora. Así no se vale, pues. Así se vale. Porque no, entonces, quiero, no quiero adelantarme al gobierno. Acuérdese, vamos usted, a Acuérdese usted que eh, Bucarán había hecho una visita al Perú uh -huh. y que habían tenido una reunión con Fujimori. Y una de las frases que dijo Bucarán cayó pésimo en Fuerzas Armadas: que decía, perdonémonos los unos a los otros. Y sea bueno, Cuando Ecuador, sale comiendo cuya ahí con el. Sí, con sí, el, sí, con sí, el sí. Efectivamente. Y entonces, ¿qué perdón teníamos que pedir los ecuatorianos? Si nosotros habíamos sido los que sufrimos disminución territorial, los es que sufrimos invasiones, y usted como lojano debe tener muchas historias, porque por allá las cosas se ponían más, más, más duras, ¿no? Durante las invasiones, durante... No, a la Cuenca ya no llegaba la guerra. A Cuenca ya... no llegaba de esa forma al menos, ¿no? Sí, pero bueno. Usted ya me saca a relucir lo de Cuenca y Loja. ¿Qué es... <laughs> Defecto, usted, ya ¿no? está peleándose usted con Loja. No o sea así. Pues. No, ya habíamos usted, superado usted. ese problema entre a los Lojanos ¿no? y los cuencanos más a que Sefur. allá que los peruanos y los ecuatorianos. Pero usted lo saca. No, lo no saca. yo solo estoy diciendo que a Cuenca no llegaba o el sea, conflicto. Perdón, no llegaba. ¿Ah? Perdón, esta es la firma de la paz entre la Cuenca firma. y Loja. Bueno, es así. Kim Jong-un y Trump es huevadas al lado de esta uh, estrechada de mano. Hay todos estos procesos, estos temas en la en, el, en la recoleta, ¿no es cierto? Sí. Luego vamos a ir al gobierno y vamos a ir por varios sitios. ¿Usted empieza a darse cuenta de que pierde el poder de fuerzas armadas, pierde el poder político, claro. tiene este la imposición, según usted me dice de de A Cordero, A la yo cual no, usted ¿la tú, niega? Yo no tenía poder político, Luis ¿no? Eduardo, uh -huh. yo no tenía miembros en el Congreso, ningún diputado había sido colocado por mí, yo no había tenido listas. Eh, tal, vez, en la política. tal vez si usted se acuerda, yo había hecho un acuerdo, yo nunca me afilié al partido Roldosista, y yo tenía Así es, un movimiento político que se llamaba Movimiento Independiente por una República Auténtica, que era un movimiento que lo habíamos creado, un grupo de ciudadanos entusiastas en todo el país, había eh, centrales y comités y directivas en todo el país. Y entonces se genera una alianza con el Partido rolosista Ecuatoriano, que además fue una alianza pública, firmada en la 29 y Oriente, en Guayaquil, cuando se hizo ya. el lanzamiento de la candidatura. Pero no entonces, se va adelante, ya de allá hablaremos de la usted candidatura. Es que usted está yendo de adelante de ad sí, de para fin. atrás. Claro, así me gusta. Como el cangrejo. Claro, exactamente. Bueno, pero entonces, como usted se da sus licencias de desorden, yo también puedo desordenar un poquito. Absolutamente. ¿o no? Ya, pues no se ponga brava como el toral, ¿verdad? Que con... <laughs> Cuando, me dicen que se fue, ¿no? Cuando le ¿Cierto? desordené al teoral, y ahí se puso bravísimo, ¿verdad? No, no, yo no me pongo brava, pero le quiero recordar sí, sí, esos no. temas. Hicimos un acuerdo y entonces, efectivamente. Usted no tenía eh, capital no político tenía, de, de, de. A ver, de, yo tenía el capital de votos, de, de gente, gente, pero no tenía ningún diputado, ningún asambleísta, como le llamaríamos ahora, en el Congreso. Entonces, no había ese capital político. Eh, en cuanto al tema militar, efectivamente, después de la reunión en La Recoleta, que usted lo menciona, entre los jefes de bloque y el alto mando militar cambia ya por ejemplo si sí había celulares en esa época claro yo intentaba eh, llamar o hacer que le decan le llame al, al general al jefe de del comando Motorola conjunto, de, ahí han de, haber sido, de esos ¿no? de sí. raspa hielo no claro. raspa hielo entonces de eh, Morris, de esos. simplemente ya estaba sin contestar no contestaba. le dejaron de contestar el teléfono sí, así es a la presidenta de la república y usted qué dijo ya me cagué no, okay. no, 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 con esas palabras, pero no esas ya palabras me fregué. No, oh, tampoco. recorcholis. Estoy en una gran complicación. Eso dice el chavo, creo. No, no, ¿no? No sé, ¿Quién dice recorcholis? El no sé, rayos, En Loja, enteras. creo, en Loja creo que dicen recorcholis. No, no, recorcholis. Pero bueno, no, no, recorcholis bueno no entonces eh, yo empecé a darme cuenta en ese momento que lo que me habían dicho los militares ya no se estaba cumpliendo. Porque ellos inclusive, porque yo yo les había dicho, miren, y si quieren reformar la Constitución, que la hagan. Yo me voy, yo no tengo empeño en quedarme hasta el 2000. Por más que era mi derecho quedarme hasta el año 2000, porque hasta esa época habíamos sido elegidos. Pero eh, ellos me dijeron, no, usted tiene que quedarse hasta el año 2000. Y esa era eso era lo que dijeron los militares. Pero después de la famosa reunión con los jefes de bloque cambió. Yo ya no tenía acceso, no podíamos conversar. Y se sucedieron los hechos hasta que definitivamente el Congreso vuelve a nombrar a Fabián Alarcón, porque ya lo nombran una vez en el mismo decreto, claro. eh, digamos, eh, sí, en la, en la resolución en que César Bucarán, ya nombran a, a Alarcón. ¿El retira también? No, 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 él no retira, le él retira. dice que retira. Ya. No le haga Y caso. usted pide de que se esclarezca la norma constitucional Así es. para la sucesión. Claro. Y eh, entonces el Congreso me encarga a mí el poder. Ajá. O sea que yo he sido presidenta, pero también encargada del poder. Porque uh -huh. no solamente que asumo por los propios derechos que me da la Constitución, sino que también el Congreso me encarga el poder. Y ahí son tres días, uh -huh. efectivamente. Y de ahí no le ofrecen a usted tomar y volver a la vicepresidencia, no le piden, no, una, no, 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 no le ofrecen no. jamás una alianza. Mire, yo decido volver a la vicepresidencia, y aun cuando usted crea que ese término está pasado de moda por patriotismo. Usted recordará que en el año 95 tuvimos la guerra con el Perú uh -huh. y la situación estaba muy, eh, eh, diríamos, eh, complicada en la frontera. Yo recibí llamadas, inclusive, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciéndome que las tropas peruanas estaban avanzando y estaban a pocos kilómetros para en entrar en frontera. el Ecuador, en nuestra frontera. Fue Paco Moncayo, y espero que esto al menos no quiera desmentirlo, Paco Moncayo y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, de las, fuer de las diferentes fuerzas, más el de la policía, a pedirme, porque yo cuando renuncié, porque yo renuncié también a la presidencia, renunciaba a la vicepresidencia, y me dicen: Le queremos pedir un sacrificio más. Si es que usted no sigue de vicepresidenta, aquí vamos a tener un caos. Y el Perú va a aprovechar para entrar y tomar un pedazo más de territorio. ¿Alguien podrá decir que me quede ingenua? ¿Alguien podrá decir... ¿Y usted qué y yo, le respondió a Paquito? Al general. Sí. Yo le dije que me sacrificaba una vez más por el país. Y por eso me quedé unos meses más como vicepresidenta de la República. A pesar, a pesar de que eso me costaba una situación de una incomodidad total. Que después, eh, yo inclusive. La, Era más la incómodo ser vicepresidente de Alarcón que de Bucaram. Sí, definitivamente, porque además eh, creo que Alarcón me tenía pánico, no sé, porque mandó a poner candados en eh, el pasillo entre la presidencia y la vicepresidencia. <laughs> Él también hizo otras cosas, hizo. Eh, porque, por supuesto, yo tenía que ir a, a diferentes eventos en los que lo encontraba, por ejemplo, fiestas de Guayaquil. ¿no? Entonces, eh, Febres Cordero se sentaba en la mitad, ¿no? estaba a un lado. Alarcón al otro lado estaba yo, pero hubo ocasiones en las que como él usted sí cuánto no sé cuánto mide Alarcón no le he medido pero aquí aquí aseguró ser más alto que José Serrano <laughs> eso hizo. Y no es mucho decir pero algo es algo pero bueno le debo decir que él en alguna oportunidad y eso me lo contaba la gente de mi escolta hizo cortar las patas de una silla para que yo fue, me viera un poquito más baja que él ¿Ah, ¿sí? sí? ¿Y usted alguna vez sintió que su silla estaba más baja de lo normal? Claro. A veces sentada en un puff usted hace... Veces... <laughs> bueno, en puff no, Oye, porque pero... si no voy a parecer el genio de la lámpara y claro. eso no soy. Pero ¿cómo uno se sienta en un acto oficial entre dos mordaces enemigos? ¿León Febres Cordero? Que no es ningún perro de cochino porque no bueno, el enemigo a león. Con león Febrez... Bueno, yo no seria. puedo decir que León era mi enemigo. Yo creo que él jugó sus cartas políticas. Después hablamos en varias oportunidades y él me pidió disculpas. Yo pidió. Eh, sí, me pidió disculpas y hasta el final él me trataba de presidenta de la República y me dijo que había algunas cosas de las que él se arrepentía. Me lo dijo personalmente. ¿Y nos puede contar? ¿De qué se arrepentía? De no haberme apoyado a mí, por ejemplo. ¿Y de qué más? Bueno, después me propuso la candidatura a la vicepresidencia de la República, en algún momento. Después. ¿Con quién? ¿Con Javier Neira? No, 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 con él. Después. Pensó lanzarse. Ah, claro, porque después ya después ya no lo vi lanzándose nunca más. Pensó lanzarse en lugar de Neira, claro. Claro, porque fue la única vez de que uh -huh. después. Después ver. no sacaron candidato. Después no sacaron candidato, uh -huh. el único candidato que tienen. Es este Javier Neira, y de ahí no tienen, vuelven a tener candidatos sí, al partido Por aquí Social Cristianos me confirman que estoy bien. Sí, yeah. sí, sí pero hubo un Tengo la historia del partido hubo, Cristian, no podemos un a qué momento, hubo un momento en que quería conformar un binomio conmigo. ¿Y usted le dijo que qué? Bueno, yo, como he dicho durante todos estos 21 años, me acojo al derecho a la resistencia. ¿Ya? ¿Tú le dijo que no a Leo? A varios he dicho que no. ¿Quién más le ofreció? Uf. Cualquier cantidad de gente. Así es. Lucio. También, tiene cara de también. ¿Alvarito? Tiene cara de también. ¿La 35? No, ella puso cara de que no. Por lo menos. Bueno. Usted parece cura y confesionario. Claro, ya. pues. Ahora sí vamos para atrás. El gobierno. Usted tiene una pésima relación en el gobierno con, principalmente con Alfredo Adum. Y con Jacobo Bucaram, aparte de con el propio presidente, es de Jacobo Bucaram incluso alguna vez llega a decir la vicepresidenta no existe. Uh -huh. Usted tiene un conflicto eh, con Alfredo Adum por la agresión o supuesta agresión de Alfredo Adum a una funcionaria de Petroecuador. No no no, supuesta fue real y yo salí en defensa de esa funcionaria. De Petroecuador. ¿Cómo era? Claro. ¿Era porque... de Petro no? Ah. Era de Petroecuador. Sí, y yo la defendí. Porque creo que uno tiene que defender a, a las personas que son humilladas sin ninguna razón. Claro, entonces ahí tiene y más todavía enfrente... si es mujer. Sí, sí, ahí tiene un enfrentamiento brutal con Adum. Uh -huh. ¿Cuándo se acaba la luna de miel con Bucaram? Bueno, yo nunca tuve luna de miel con Bucaram. O sea, la buena onda. ¿Alguna buena onda habrá habido pues, si a fuera ver, un binomio? Yo acepté la candidatura, efectivamente, después de conversar en varias oportunidades. Eh, bueno, a mí me había visitado primero el hermano Santiago Bucarán, cuando sí. yo todavía, todavía era ministro de Educación, pero había renunciado, y él era diputado y me pide una audiencia, y era para proponerme la candidatura a la vicepresidencia de la República de parte de su hermano, y yo le dije que no, pensaba que era como agua y aceite, y yo cuando veía a Bucarán cambiaba de, de canal, ¿no? no me interesaba verlo, pero después tuve la oportunidad de conversar algunas veces, con él, con, sí, con, con, con Bucaram y de y... una manera tranquila hablamos sobre políticas sociales y a mí lo que me ha movido es la política social, no se olvide que fui ministra de educación también sí, ya y también, para atrás, ah y usted sigue para atrás, sí, para atrás bueno, Hasta entonces infancia, no, me iremos, adelanto, no, no me adelanto y después de esas conversaciones eh, llegamos a un acuerdo pero usted cuando dijo Bucaram es chévere qué buen tipo este hombre yo me lanzo con este man. <laughs> bueno. Porque yo, usted yo, así tan 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 agua y aceite. Agua y aceite, eh, así es. Pero ¿Qué, ¿Qué pasó por su cabeza el día que le dijo que sí? Yo pensé que como ministra de educación había hecho cosas que son positivas para el Ecuador. Y dije, bueno, como vicepresidenta, puedo hacer cosas más ya importantes. Ya, pero me lanzo con Bucaramé es una cosa como. Es una decisión Dura. fuerte. Sí, eh. fue una decisión fuerte. Me costó el enojo de mi papá. Durante algunos meses no habló conmigo. Y, pero yo pensé que uno podía servirle al país. Aunque no había un cálculo, en realidad, porque acuérdese usted que Bucarán había perdido dos veces las elecciones, ¿no? Claro. Y también eh, que cuando yo acepto la candidatura, usted puede ver varias revistas de la época, varias publicaciones. Eh, se ve como Bucarán estaba el último en las encuestas. Pero claro. yo pensé que él tenía un programa coherente de política social, porque yo me leí ese programa. ¿Usted y le creyó a Bucarán? Le creí, sí, como le creyeron la claro. mayor parte de ecuatorianos. Él decía, es el discurso que dice: Bucarán primero, y el loquito, y el loquito, ¿dónde está el loquito en las encuestas? Había, había. Es maravilloso ese discurso del loquito. No tanto como el de Esmeraldas, que es otro este, caso de estudio sociopolítico. Había una coherencia en la política social con lo que yo pensaba. Eh, privilegiar educación, trabajo, salud, um, una política social. Y entonces pensé, bueno, yo puedo ser esa persona que puede trabajar en política social. Conversé con algunas personas, con mi marido, con mis hijos, con la familia. Y decidí tomar, tomar esa decisión. Pero cuando usted escuchaba a bucarame la tarima decir yo amo esmeraldas porque yo me descoqué con una esmeraldeña. <laughs> ¿Usted que hacía así? Traigo mi tierra, traigo mi tierra, traigo mi tierra, traigo mi tierra. O sea, Juanita, ¿dónde está Juanita? Que no solamente hay Juanita la impostora, sino aquí está otro impostor porque está asumiendo lo que yo he dicho. ¿A usted también decía, ah, eh, a no, 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 no. El loco es 10, de... el loco es 10. Bueno, 10 sí decía, claro. Claro. Pero lo que sí debo decirle que fue una campaña alegre. Sí, en la que senté. se En la que no había alcohol nunca, ¿no? Nunca había alcohol. En donde generalmente cuando yo estaba en la tarima no se decían muchas de aquellas cosas que usted está mencionando. Pero bailaba en como donde, calab, ¿no? Ah, bueno... Yo bailaba con los iracundos más que con Bucarán, la verdad. Pero usted ya escucha iracundos y rompe el equipo de... Claro, ¿no? claro. <laughs> Oiga, ¿quiere? pero dígame usted, ¿qué político en el mundo no ha bailado en la tarima? Dígame un solo nombre. No, 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 yo no, yo no estoy... Dígame un solo nombre. Aquí o en cualquier parte del mundo. Todos, hasta los más circunspectos. Bailan en la tarima porque el, la, la campaña electoral es una fiesta. Pero Bucaram con chicas y, claro, y en su swing. Eso es. No eh... le parecía no, no le parecía machista la campaña de Bucaram. Mire, yo no creo que había una demostración de machismo durante esa campaña. Yo eh, estuve en muchísimos lugares, recorrí el país, inclusive hubo lugares en los que hice campaña yo sola. ¿no? Porque no, por ejemplo, Galápagos, yo recorrí Galápagos, eh, no acompañada por. Sí, pero en ese por había tres votos en Galápagos? Los que Era. sean, pero me fui, me fui a ganar. Me voy sus a Galápagos a hacer campaña, ¿no? <laughs> Aquí ya ganamos el voto de los tres, de una semana ahí. Y... No, no, nada, de una semana, un par de días. Pero también eh, yo hice campaña puerta a puerta en Cuenca, por ejemplo, no o sea. m, campaña. Eh, porque yo empezaba muy temprano con entrevistas en las radios, en la televisión, eh, luego iba también a las cámaras de la producción, a los gremios profesionales. Pero te le tocaba la parte seria, el otro Bastión Popular. Eh, yo también iba a Bastión, claro. ¿Y qué tal le iba? Muy bien. ¿Gozaba ahí? Oiga, la gente tiene una calidez extraordinaria. Me parece, no lo no, no, dudo. Y el loco era 10 ahí. Pues. Luis Eduardo, ¿usted nunca ha estado en Bastión? En Bastión no ahí se da cuenta entonces no sabe lo que significa hacer campaña en mi próxima populares, campaña populares. con el PRI Bastión pero a debo decirle además que no era la primera vez que yo estaba visitando esos lugares yo había sido ministra de educación uh -huh. y durante ese tiempo como ministra de educación yo visité muchos lugares la isla trinitaria Bastión Flor de Bastión todos aquellos lugares fantásticos de gente buena no, no de duda. gente que que le da eh, el plato de comida que, que los, lo compartimos que se puede ver verdaderamente el alma de los ecuatorianos, el alma de las personas, no que yo creo que el ecuatoriano es un pueblo maravilloso. Me recorrí toda su provincia, ¿Pero como absolutamente ¿cómo? toda. ¿Mi provincia? La suya. Pichincha. Pichincha y Loja ¿verdad? también, las dos. <laughs> ya ¿pero ¿cómo? Que se... Lo que pasa es que soy nacido en Quito, pero mis padres son lojanos, entonces amo Loja muchísimo. Qué lindo, le trajo a su papá también aquí. Sí, sí, aquí Saludos está. a usted, don Julio. Gracias sí. por venir a, a morigerar a este hijo. Claro. ¿Ah? ¿Cómo es entrar con Bucaram en campaña en ese tiempo que tenía apoyo popular a esos barrios populares? Esa cosa debemos Fantástico. Sido maravilloso. Fantástico. Qué? Yo, ¿Qué yo recuerdo, perdimos? por ejemplo, eh, Maraví, con una emoción enorme. Um, recuerdo cuando la recorríamos la, la provincia de los Ríos. Vea, yo despertaba muchos sentimientos también. No, o sea, pero ahorita la estamos gente... hablando de loco. Bueno, yo, una yo prefiero, de... yo Luego prefiero, yo de... no hablar tanto de otras personas. Prefiero hablar de mí en este caso, porque usted me está entrevistando a mí, porque si quiere repita la entrevista, porque no, le ha encantado, pues. Ya está como el toral, vio otra vez. No. no, yo estoy preguntando unas cómo... ganas de, de repetir la entrevista, repítala, pero yo no, quiero hablar, no. o sea, usted. Usted quiere que yo me ponga en el papel de loco y yo no me voy no, a poner en ese papel. Usted fue su binomio. Entonces sí, yo estoy preguntando, cómo era entrar con su binomio? Eh, en Igual un que popular. cuando entraba yo sola. ¿Egualito? Por ejemplo, sí. Le puedo decir que, por ejemplo, eh, Bucarán tuvo un accidente y tuvo que quedarse en un hospital en Colta o en algún lugar en la provincia de Chimborazo. Y había seis eh, tarimas que hacer, ¿no? Y yo fui. Y... La gente, créame, que me vivaba con igual entusiasmo. Así es que no yo decía no puedo no, decir... vino loco, así no, he hecho no lo decía, no lo decía. Pero en la serranada, la cosa es en la, sector, en la sector, costa, en la costa he tenido muchísima entrada y yo tengo muchísima gratitud para todas las provincias ecuatorianas. Bueno, la amazonía también, fantástica. Ganan la presidencia a pesar de que se decía de que no lo iban a hacer. Usted uh -huh. llega y un... si ¿Sí se acuerda lo que dijo Bucarán el primer día cuando ganó la presidencia. ¿Qué dijo? Tiene mala memoria. Tenía 13 años. Ah, cierto, bien, me olvidé. Que... Me olvidé que tenía 13 años. Él dijo es? que, que más de la. ¿Cómo oh, va a tener 20 años en el 97? Tenía 20 ya, o sea, no era voy tan guapo. ¿Cómo va a tener 20? <laughs> Está bajándose los años. <laughs> no, pues, yo, te, yo nací en el 83, tenía 10, tenía 15 años. ¿15 años? Bueno, pero ya era más crecidito. 20, dice. No. O en esa época no le interesaba Ni, la y política es mi esposo, para nada. Para cólmo, la que la O sea, no le interesaba la política para nada en esa época. Con 15 años me interesaba, pero mm. me interesaba como un niño de 15 años, ¿no? Tal vez estaba un poco más preocupado en las chicas adolescentes que en ustedes, pero. Mm. Y era normal, en jugar Nintendo un poco no me están siguiendo todo el tiempo ustedes. Usted es de la época de Nintendo. De Nintendo 1. Ah, claro, sí me parecía. ¿Y usted? No, ni de esa época siquiera. Claro, pues. Pero ya, ya usted sabe cuántos años tengo y la gente sabe, entonces, y no me ando sí. quitando los años, por supuesto. ¿Qué dijo Bucaram el primer día? Al momento de ganar las elecciones dijo que él debía la presidencia a la vicepresidenta de la República. Así es que hubo un reconocimiento, no solo tácito, sino expreso de la importancia que tuvo la candidata a la vicepresidenta. Usted la llega en avión a Guayaquil ese momento y la gente invade. Sí. Usted llega a Guayaquil. Gracias. Usted llega a Guayaquil y la gente invade la pista para recibirla usted Así con alegría, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también aquí en Quito invadieron la pista. Yo venía, yo había votado en Cuenca. Luego fui a Guayaquil y en Guayaquil todavía no se anunciaban. Pero las... es un delito invadir la pista. Pero bueno, yo no estaba cometiendo el delito, ¿no? Ah, ya, todo, bien, 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 bien. Pero además había una euforia y en esa época no había toda esa. Eh, esas seguridades que ahora existen en los aeropuertos. Yo había como ¿no? invadir la pista hasta lo de Lucio, ¿no? ahí también invadieron la pista, pero para que se vaya. Pues, <laughs> se vaya. Eh, en Guayaquil, cuando, cuando yo llegué a Guayaquil, se decía que había empate claro. y los canales de televisión no daban a conocer realmente lo que estaba ocurriendo. ¿Y Bucaram lloraba? Sí, lloraba, lloró. Sí. ¿Y dónde se encuentran y cómo celebran esa victoria? Bueno, yo vengo a Quito a ver qué estaba pasando. A controlar, que no, a, a controlar que no se roben. A controlar que no se roben, efectivamente. Y cuando llegó ya se anuncia que habíamos ganado y no con muy poco. No, sí, si es con bastante. Estamos hablando con un 12% que, que se ganaron las elecciones. Entonces, eh, bueno, hubo un, una tarima, una tarima en la Chiris, fiesta, baile muchísimo, no con Bucarán, con toda la gente que llegaba. Ah. Bucarán me parece que estaba festejando en Guayaquil y después vino. ¿Y de ahí hasta ahí todo bien? ¿Al día uno de gobierno empiezan las diferencias? A ver, um, nosotros habíamos hecho un acuerdo de que yo iba a manejar el Frente Social. Uh -huh. Y la, una de las primeras decisiones de Bucarán fue nombrar a su hermano como ministro de Bienestar Social. Y el ministro de Bienestar Social era el, de facto el presidente del Frente Social. Se estaba rompiendo. Desde, Sandra, Sandra Correa desde no venía antes, de su agrupación. Eh, Sandra Correa era parte del, del mira Lira, Entonces ustedes le, le dieron educación. Eh, yo pero no, luego ella se vuelve del PRE. No, no, no. Yo no le había propuesto a ella que sea ministra de Educación. Yo sabía que ella no había sido profesora. Y me preocupaba que podía pasar. Y entonces. Si se fue, lleva toda la vida diciendo de que es mentira del tema del plagio de la tesis. Vea, yo no quiero entrar en ese tema. Eso cada uno tiene que resolverlo, pero sí sabía que no había sido profesora, y entonces eso me preocupaba, y no fue una propuesta mía, fue una propuesta de Bucarán. Yo no manejé eh, la designación de ministra de Educación tampoco. Hablando de eso, y ya saliendo un poco de eso, usted fue ministra de Educación de Sixto Durán-Ballén, la guagua de Sixto. Así me llamaba. Así ah, esto que le decían la guagua de Sixto, <laughs> no y ahí sí tenía sí. 12 años. <laughs> Yo? <laughs> yo tenía 12 años, pues. ¿Y yo? Usted era también guagua. era guagua, por eso, ¿qué bueno, edad sí, tenía usted sí. cuando fue ministra? Ni me acuerdo, pero era, era joven. Era joven, ¿no? Así es. Y de ahí usted sale, renuncia al ministerio por el tema de… Clases de religión en los colegios públicos. Claro, por mantener el laicismo en la, en, en la educación. Y sigo pensando igual. Sí, yo, yo creo también. que el laicismo tiene que mantenerse. De lo contrario, en el mundo estamos yendo hacia los extremismos y estamos mezclando religión y Estado. Y yo creo que nunca es saludable mezclar religión y Estado. Sí. Claro, estábamos en la década de los 90 y queríamos volver a una política de García Moreno, pues. Bueno, yo mmm, recuerdo que cuando me preguntan los periodistas qué opinan de dar clases de religión en los colegios públicos, yo dije que era un retroceso histórico. Y allí se dio la situación de que yo sentía que no podía quedarme en un ministerio para cumplir una ley con la que en conciencia no estaba de acuerdo. Así es que renuncié, no me renunciaron, renuncié. Usted se ha, se, se, se ha vuelto a topar con estos, no sé si llamarle enemigos, porque los enemigos es una palabra bastante fea, este, pero con estos rivales políticos, si usted se encuentra con Bucaram, ¿Ha existido ese, ese momento? Bucará me llamó al teléfono en el año 2006. Yo vivía en Brasil y eh, me llamó a proponerme la candidatura a la presidencia de la República por el PRE. ¿Otra vez? Sí, señor. ¿Y usted o que le dijo, ñaño, no te acuerdas lo que pasó? O sea, ¿qué pasa con tu Mire, memoria, brother? Yo o sea... esto generalmente no lo, re no lo he revelado, pero me parece que es hora de hacerlo. Uh, porque um, a veces las cosas se desvirtúan. O se quiere hacer aparecer que eh, la persona no funcionó en tal o cual posición, qué sé yo. Pero lo que sí debo decirle es que en el año 2006, no sé cómo se consiguió mi teléfono celular en Brasilia. Yo, en ese momento, porque desde el 2004 al 2007, yo fui secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Sí fue. Y uh, él se si había conseguido mi teléfono, iban a hacer las elecciones del año 2006. Y me llamó a proponer la presidencia de la República por el PRE y le dije, no, gracias. Eso es todo. Pero si usted ganaba esas, ahí no estaba Rafico, vea. Así es la vida. De gana, no le gana, no le, no, no le aceptó. Así es, no le acepté. Y, y no me arrepiento de eso. No, todo bien. ¿Y no se ha vuelto a topar, y no, no se ha topado con él? No. Ni así, ni. Bueno, es que lleva muy poco tiempo en el país también. A menos que usted de shopping en Panamá se tope con él. No, no, no. ¿Con Fabiolo? Mm, lo he visto de lejos. Y nada que ver, nos nada vemos. que ver, no me interesa. Con Paco ahora en Miami que estuvieron. Saludamos. Cordialidad. Eh, saludamos. Claro, pues esas relaciones, esas relaciones políticas son complicadas. Usted vamos un poco más atrás, antes van a empezar a pasar unos papelitos, no sé si es que ya los van a empezar a recoger también, se han hecho los deberes. Aquí es el momento en que pueden despejar sus dudas históricas. Uh -huh. A ah, esto social cristiano por aquí, ¿verdad? Déjame decirle. No ¿Por qué va, será? No, no se va a lanzar con el Partido Social Cristiano, ¿algo? ¿No? no yo tengo mis antenitas de vinil que detectan la el tenemos una escuela de liderazgo y hay jóvenes de los diferentes sectores porque usted sabe que ahora dirige una fundación sí y esa fundación tiene el centro de formación para el futuro que es una escuela de liderazgo para jóvenes entre 18 y 35 creo que usted no no puede ser mi alumno o sea me queda 35 hasta cumplir 36 no hasta cumplir los 35 ya o sea, he Así cumplido es. 35 ya tengo dos meses para inscribirme. ¿Así? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo social cristiano? Porque hay muchos alumnos y hay algunos que están aquí también, ¿no? Sí. Pero sí saben que le ganó al, al devote la, la segunda vuelta, ¿no? Que sí. les quede bien, por 14%, ¿no? Sí, que les quede fue. muy clarito. ¿Concejala de Cuenca? Sí, fui concejala. Ese es más o menos el inicio oficial sí. de su participación política. Sí, pero una participación cívica. Yo creo que la concejalía es un cargo precioso, en el que uno puede hacer cosas por su ciudad. Yo antes había… ¿Qué se puede hacer algo? Porque claro. tú eres sí, como sí, un legislador sí. local. No, 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 pero se pueden hacer muchas cosas. Yo antes eh, había tenido… Pregúntele al Garnica y al otro acá, que hicieron esta <laughs> cosa, ¿no? <laughs> Según yo, la fiscalía han hecho bastante. Yo había tenido conocimiento de lo que significa la alcaldía, las funciones de… Estuve casada con un alcalde de la ciudad. Uh. Y era muy jovencita en esa época, 21 Pero estuvo años. Estuvo casada con el alcalde, que es el mismo que fue su profesor. Sí. Yeah. En el colegio y en la universidad. Pues usted se casó con su profesor. Sí. Ahí nace el amor a la educación, entonces. Claro. <laughs> <laughs> no, desde antes. Yo tenía amor a la educación. Desde antes. Entonces usted ya tiene esta relación política en Cuenca. ¿Y por qué no ha vuelto? a regresar a ver a Cuenca lógicamente Oiga, nunca regreso siempre yo sí. el no, puede estar allí desde el punto de vista político porque la vida ah, yo a veces digo una cosa Luis Eduardo la vida es como una especie de rompecabezas no que a veces uno colo coloca las fichas y a veces como que viene y se colocan las fichas de otra manera no y yo nunca pensé, porque tal vez usted ha entrevistado a tantos políticos que sueñan con llegar a ser presidentes de la República o que soñaron con llegar a ser presidentes de la República. No fue ese mi caso. Yo no soñaba estar en la política. Yo he soñado siempre estar en la literatura, en, escribiendo mis libros, trabajando en esos temas. Pero la vida me fue conduciendo. Y por supuesto, cuando a mí me presentan el reto y cuando asumo una responsabilidad, yo trato de estar a la altura de esas circunstancias, a la altura de esa responsabilidad. Pero no porque yo haya buscado eh, ser parte de la política. A mí me han llamado para, para ser parte de la política. No he buscado yo. ¿Y por qué no ha vuelto sus ojos hacia Cuenca desde el punto de vista político? Ah, porque he hecho mi vida de diferente manera. O sea, digo, a, digo alcaldesa de quinto? Cuenca hoy por hoy no está en su horizonte. Ningún cargo político está en mi horizonte. Ya se acabó esa pendejada, dice usted. Podría decir. Podría decir. Porque estoy dedicada a otras cosas y yo creo que al país le sirvo desde desde otros espacios, ¿no? Con la educación, con temas ambientales, sí, con, con la literatura. Final, que es muy importante. Con, la, con el periodismo también, uh -huh. porque yo también estoy en, en su misma cancha, ¿no? Eh, sí, bestia salvaje también es usted, ¿no? No, 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 bestia salvaje. Ahí no. sí, si no, no, yo soy periodista, no, todos somos bestias salvajes. Pero no bestia salvaje en el sentido de que yo no soy pues agresiva como mis entrevistados, ni incisiva. Yo tampoco se ha sentido usted atacada no, por no, este no humilde No, no me he sentido servidor. atacado. Creo que es porque su papá está aquí. ¿Que estoy tranquilo? No, si viene siempre. Ah, ¿viene siempre? Claro. Ah, ¿es su fan número uno? Hace lo posible. ¿Es fan usted? Hace lo posible. Bueno, yo traje a mis fans también. Sí, se nota. Este... <laughs> Igualito fue la entrevista con Bokaram. Decía, hola, ¡bravo! Decía. Con todos, ¿no? Qué bestia. Yo no tengo fans. Yo la única que traigo es mi mujer y me da palo en media entrevista. Le dicen que se baja la edad. Claro. La única fan que tengo me da palo. Este, ¿Usted tiene algo para mí? No quiero terminar, lógicamente. Luego, como usted vio, hicimos una este, retrospectiva política suya. Pero no quiero quedarme sin la actualidad y nutrirnos un poco de sus opiniones sobre el pasado inmediato y la actualidad. ¿Qué opina usted de Rafael Correa? Yo creo que él uh, es el causante que... de la década perdida. Pero yo creo que el Ecuador perdió una oportunidad maravillosa. De desarrollarse con todo el dinero del petróleo, con esos precios impresionantes. ¿Sabe cuánto estaba el precio del petróleo cuando yo estuve en el gobierno? A dólares, no, 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 no tan bajo. Pero decíamos nosotros que si el petróleo estuviera a 15 dólares estaríamos bien. ¿Mm? Imagínense, la aspiración era que el petróleo llegue a 15 dólares el barril. Cuando bueno, pero un dólar tuvimos, compraba mucho más en ese tiempo. Uh, sí, hay pero, que hacer pero el igual real. pero igual, de todas formas, nunca el Ecuador vivió una bonanza, porque además sí, recaudación no tributaria también enorme. Uh, el inicio de una era de explotación minera porque ya buena parte de las regalías se pagaron en el gobierno anterior inclusive usted sabe eso uh -huh. entonces yo diría que se perdió esa década que pudo haber sido para sentar las bases de un desarrollo real de nuestro país un gobierno machista sí por qué bueno porque hablaba de que en la asamblea no había mejorado el nivel de debate pero sí el nivel de las de faldas ¿no? y de farra y también porque se hablaba de las sumisas en los más altos cargos de, de la Asamblea Legislativa porque algunas asambleístas que hablaban de temas que no le convenían o que no eran de su agrado había ley de silencio ¿no? para es estas asambleístas un mes les mandaba calladas sí calladas por un mes no pueden opinar o sea si eso no es machismo qué es mucha gente recordaba y decía sí el gobierno de Maguado el gobierno de Bucaram los más corruptos de la historia como cliché yo no. habría querido que sea cierto eso, ¿no? para que no haya nada que sea peor. Claro, pero ¿usted cree que este fue el gobierno más corrupto, por lo menos de la historia bueno, de reciente del Ecuador? Bueno, de lo que estamos viendo por todos los lados donde se toca, hay pus. ¿no? Eh, estamos viendo en todos los espacios eh, eh, del sector público hay cosas gravísimas, um, desde adquisiciones, desde sobreprecios, desde… Um, temas que tienen que ver también aparte de eso con los derechos humanos que son los que más problema y más, eh, más ruido van a causar, pienso yo claro, si el man está cayendo en cana no por corrupción, sino por secuestro, siempre pensé yo eso que iba a pasar así, y también eh, todavía no está esclarecido el tema del 30S ¿no? Oye, el ataque al hospital eh, tampoco los del Luluncoto, y tampoco los bueno, hay muchos casos ¿y por qué él nunca le dio palo a usted? pregúntele pero cree que hubo un tipo de respeto, porque no más sé. no respetaba nada. No sé, y yo siempre he escrito mis artículos en el diario El Tiempo, éramos colegas en la misma página. La hora. Pues, en la hora, perdón, la hora. Claro, eh, el, y El, el Tiempo de Cuenca también escribía antes de que se venda al... al telégrafo. Telégrafo. Y yo escribía lo que, lo que escribo siempre, lo que he pensado, sin insultos, con educación. Y pensando en cuáles son las cosas que uno tiene que decir, porque realmente no podemos calla quedarnos callados frente a lo que pasa. ¿Y no pasaba mucho tiempo fuera del país? Como sí, que bastante. No sabía mucho lo que no, pasaba. Pero sí aquí. Me, enter me enteraba, claro. Además, que ahora con las redes sociales y el, eh, el teléfono celular y todo esto, no es imposible que usted no se entere. ¿Usted cree que Correa terminará preso? No lo sabemos, pero por lo menos, no lo ¿qué olfato tiene usted? Yo espero que sí. Make a wish. Estoy yeah. diciendo que sí. Es bueno para la salud política del Ecuador. Ah, espérate, preso, que es bueno para la salud, así. <laughs> política. Rosalía Arteaga, cerrando ah, su segundo apellido. Sí. Algo para el Pepe? Sí. Prima. Ah, sí, es prima. Así es. Mira usted esa revelación. Así es. <laughs> ¿Y cómo es esa relación? Primo más pequeño. <risa> <risa> Eso es evidente, pero tiene una relación familiar de amistad Nos hemos de cordial visto en las reuniones familiares, donde mi madre. Sí. Así es. Y se lleva bien. No hablamos de política, nunca. Tienen como esa regla de no hablamos no, de política. No es una regla, pero es algo establecido. ¿Qué opina de su gestión? Me preocupa. ¿Le preocupa la de él? Me preocupa en general porque cree que puede y, terminar con igual... Yo que, creo que es... Eh, en, en mi caso, prefiero no hablar de la temática, y usted me comprenderá. Sí, sí. Igual siempre mando un delegado, José Serrano ⁇ ñañito, Pedirás nomás que contigo el chavo es gratis. Siempre mando un delegado. La señorita Vicuña, segunda vicepresidenta en la historia del Ecuador, según mi criterio, respetaré el suyo, con muy poco mérito, eh, para ocupar el cargo. ¿Qué opina usted? Yo le deseo éxitos, porque el éxito de los mandatarios es siempre el éxito del Ecuador, el éxito del país. Así es que le deseo éxitos. He escuchado algún discurso, no estoy de acuerdo con su posición en relación a Venezuela, a Nicaragua, con relación a lo que significa el sector privado para el Ecuador, así como no estaba de acuerdo con lo que decía la canciller, la ex canciller. Eh, tampoco estoy de acuerdo en el manejo del tema Sánchez, por ejemplo. ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de la canciller, dicen una mujer ecuatoriana representándonos en la ONU y tenemos que sentirnos orgullosos porque es mujer. Y yo, me, yo discúlpeme, yo no me siento orgulloso de que la señora esté ahí. Y dice, no, es, que es mujer. He cuestionado yo su. No por el hecho de trabajo, ser mujer, está todo bien. No, no por el hecho de ser mujer, porque no tenemos patente de, ni de. Eh, aciertos ni de honestidad ni de gestión no tenemos patente tenemos que ganarnos los espacios y me parece allí que el tema del manejo internacional dejó mucho que desear y yo creo que la política internacional del ecuador tiene que ser aquella que garantice eh, inversiones que garantice aliados que garantice mercados esa es la política internacional de un país y de lending todo bien con lending Mire, yo creo que hay una capacidad de diálogo. Usted y yo estamos respirando mejor, ¿no es cierto? Sí o no. Sí. ¿A usted sí. le juiciaron, creo, no? Sí, tuve ahí mis problemas. ¿A usted se le trataba mal, Correa? Sí, hoy día me lanzaron huevos, botellas, palos. Hoy día. Y pie... hoy ¿Dónde? Día, afuera de la Corte Nacional, los grupos correístas, mientras hacía mi cobertura. Le doy mis sentimientos de solidaridad. Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Segunda vez, la semana pasada me dieron ahora me dieron. También. Pero, pero vea. Eh, eh, <laughs> pero vea. Yo creo dieron, que hay. Me dieron un huevazo aquí en la izquierda. Esa Pobre, gente, esa gente me, es pervertida, me da una pena, vea, me da usted... una pena. Oiga, no. pero sí hay una capacidad de diálogo. Me parece que los últimos nombramientos en el Ministerio de Finanzas, en la propia Cancillería, son acertados. ¿no? Ya hay que dar ese beneficio de que las cosas tienen que encaminarse bien. Eh, él mismo reconoció que la mesa no estaba servida y me parece que esa. Um, espacio ha generado usted usted entrevistó a Julio César Trujillo ya o sea, um, estuvo todos han estado en esa sella ¿verdad? así parece bueno me tocó entonces eh, pero no se ha sentido mal ha pasado hay... bien muy bien ahí pues. yo con agüita y usted y eso con vino así es así es la vida primer, pri, primer cuencano slash cuencana que veo que no chupa eso quiere decir que ha salido de Cuenca por lo menos hace 25 años. Oiga, la excepción confirma la regla, dice. ¿no? Vamos a las preguntas del público Bueno, vamos a las preguntas. Siguiendo la ruta de los saquillos, luego esto se los vio en una notaría de Machala y luego en Bemaní con HRH. De repito porque no. No tengo idea yo. Siguiendo la ruta de los Aquillos, los Aquillos de Bucaná me entiendo. Luego esto se los vio en una notaría de Machala, notario Cabrera, o qué? Debe ser, ¿no? Y luego. Sí, pero no tiene que ver porque el notario ya era en dólares, la pendejada, pues. Bueno, la verdad es que lo no a entiendo. Dejar para no un entiendo perito. la pregunta, sí. Perito es del perito. Perito. Es que ella dice que perito es una palabra tan tierna, ¿no? <laughs> el perito ¿cuál es el futuro político de Rosalía? alcaldesa de Cuenca dijo que no presidenta del Ecuador ¿quiere que conteste ahora o vamos con otras? no, no bueno contesto no. una por una no o sea, sí, sí, pero es cierto yo, yo le he dicho ya mmm, a usted y he dicho en varias entrevistas que no me siento como esa política que quiere estar todo el tiempo en la palestra política he demostrado que 21 años he puede estar sin la política ¿no? Y que igual he trabajado por el país, porque puede ser que esté aquí o puede ser que esté en, en Egipto, porque trabajo en la Biblioteca Alejandría también como Qué libro del directorio. Vida, ¿no? carajo. Yo también preferiría estar como usted viajando por todo el mundo <laughs> en vez de estar aquí. Pero trabajando, su... pero trabajando, claro no de paseo. Y, y la verdad es que me siento contenta con lo que hago y también creo que estamos formando esos líderes que serán los presidentes, los alcaldes, los consejeros, los asambleístas. O sea, ¿por qué no pensar en esas nuevas generaciones a las que les estamos dando eh, algunas fortalezas? ¿eh? Así es que me veo más bien en ese plano. Según su perspectiva, ¿qué diferencia al loco que ama con el loco del ático? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! ¿Qué les diferencia? Los dos usaban correa. ¿eh? Sí. No mucha. No hay mucha diferencia. No. ¿Qué se debe hacer para ingresar a la escuela política del PSC? No es del PSC. <laughs> bueno, la verdad es que no sé del PCC, eso sabrán por allá, pero lo que sí puedo decir que para nuestra escuela, que no es una escuela política, sino es una escuela de liderazgo en que hay gente que está del sector privado o que son emprendedores, qué sé yo. Es gratis. Eh, es gratis, sí. Ah, ya, bacán. Sí, son Entonces, becarios. Entonces, eh, tienen que entrar a nuestra página web a partir del mes de octubre. Luego de... Página en... web, www.diodalacoya.org. wwwfidal Y allí se inscriben y... y Amplac, luego, dice. Es acu... Amlat por América Latina. Ah, yo pensé que era acústica la pendejada. <laughs> El Amplat de... <laughs> y, y allí, y allí de, a partir de octubre, se inscriben... Y luego se hace la selección. Pero ah, nunca. Eligen. Pero no son mayores de 35. Ya que ya no me voy a escribir, tranquila, no se preocupe. <laughs> ¿Qué mensaje le daría a Bucaram y Alarcón hoy en día? Ninguno. No se merecen. Usted ha sido en su vida lo que muchos quisiéramos. Escritora, político, empresaria. Tiene una fundación. ¿Qué quiere hacer ahora? Creo que ya medio ha dicho que quiere seguir. Quiero seguir escribiendo, liendo. formando líderes. Viajando también. Todavía tengo lugares que no conozco. Qué rica vida. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora con el sueldo que le van a dar de presidenta, olvídese. <risa> <risa> eh, chuta la Antártida, se va ahorita. Oiga, hermano. soy de un grupo que se llama Los Atlantis, ¿sabe eso? Sí, es Atlantis usted. Soy Atlantis, sí. Eh, es un uh, grupo formado en Dubái para trabajar políticas globales de educación. Ay, pues sé que era una logia sí, <laughs> media <risa> rara, <risa> no, no, no. Claro, no, no. Si yo viajo bastante, pero yo solo yo a Guayaquil. Sí. Está bastante bien, pero no es Egipto. Pero pero quiso hacerme la entrevista en Cuenca, ¿no? Sí. Y me parecía, me parecía lindo hacerlo en Cuenca. Pero Como lo, también no, me parecía lo lindo que pasa es que no vivo en, en Cuenca, sino vivo aquí. Entonces era lógico que claro, sea aquí. Claro, pero es que los Cuencanos pedían. ah pedían. Claro. Podemos repetir. Ya está. ¿Qué hizo al día siguiente después de la presidencia? De la vicepresidencia, porque el libro de la vicepresidencia se quedó Respirar bien. profundo y ponerme a escribir. No, antes. Antes escribí el libro La Presidenta. Sí, sabe usted que se robaron ese libro, ¿no? De la computadora. No. Se robó el diario hoy. Vea, este gringo mantilla, qué desgraciado. Me llamaron a pedir disculpas. ¿Cómo se robaron? Cornejo. Eh, se robaron de la computadora de la vicepresidencia de la República el libro y lo empezaron a publicar por capítulos en el diario hoy, sin mi autorización. Hable serio. Claro. Y entonces... Eh, el Diego Cornejo estaba de director. Estaba Benjamín Ortiz. Él era el director, pero Diego Cornejo era uno de los funcionarios. El Dieguito. De eh, Salud, eh. Y entonces eh, lo, me llamó Benjamín Ortiz el día anterior y me dijo, sabe que mañana va a salir un resumen de su libro en el periódico. Y yo digo, ¿de qué libro? Pues yo tenía escritos algunos. Y me dice, del libro que usted está escribiendo, digo, oigo bien, del libro que estoy escribiendo y ustedes se atreven a, a, a publicarlo. Bueno, yo pude haberlos demandado, pero lo único que hice fue calificarlos como paparazzi criollos, ¿no? Sacaron las copias. La prensa eh, Sacaron no. y a los pocos días fue Diego Cornejo a pedir disculpas, a decir que, bueno, que... Calcule usted quiénes podrían haber sido interesados en que yo no saque ese libro, porque el interés era que no lo saque. Y por eso se lo dieron al Diario Hoy para que empiece a publicarlo por capítulos. ¿Borja? ¿Pero usted.? No. Pregunto. <laughs> no. No, porque lo que siempre se dijo es de que el Diario Hoy luego era muy amigo no, de Elena no, no, Borja. Pero allí hubo otros intereses para que yo no, no saque ese libro. Pero ah, no lo veo al Diego Cornejo haciendo esa nota así de pactando con políticos. Bueno, nada, yo le conozco. Él fue a pedirme disculpas, ¿A usted se lo puede preguntar. Ya le va a preguntar. Sí, eh, pero tampoco usted ha mencionado otra cosa que es interesante, que es otra situación que yo tuve que sufrir. Eh, recuerde que usted, usted, que yo fui elegida del año 96 al año 2000, uh -huh. eh, no me permitieron mantenerme en la presidencia de la República, pero ¿qué cree que hizo Alarcón? Además, envió una propuesta al Congreso de la época para que se recorte mi periodo como vicepresidenta de la República. Así es que soy la única mujer a la que por ley se le ha recortado el periodo. ¿Qué le parece a usted eso? Vea eso. Desde todo punto de vista. ¿no? Bueno, al Chato Castillo le están haciendo algo así. No, También no, no, van, no, eso es revocatoria. Le, le, van, le van a recortar el periodo. Eso es revocatoria ¿verdad? de mandato. Lo mío era recortar sí, el señor. periodo para igualar a las elecciones presidenciales, porque así me, habría, me hubiera mantenido de vicepresidente. Tenía que hacerlo hasta el 2000. Claro, porque si no fue en el 98 que ya gana Mawad. Claro. Claro subterráneo. Sí. ¿Y qué tiene? Yo no. no le estoy sacando a su Carlos Ochoa, a su Corcho Cordero. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Pero bueno, si vamos si va, por sudor uno y solizo. Tiene... <laughs> Pero no tiene derecho a decir Pero alguna claro. cosita, ¿no? <laughs> y bueno, y, y el tema del libro es usted, este, su libro más vendido, el libro que usted siempre ha dicho que tiene mucha más importancia para usted por un tema personal es el que escribe en dedicatoria a su hijo, ¿no? Jerónimo, sí. ¿El libro sigue a la venta? ¿Cómo sí, nace el libro? Sí. No sé si nos quiere compartir eso. Sí, es, es duro, pero, pero ya lo he contado varias veces. Eh, mi segundo hijo nació con síndrome de Down. Mi padre era el pediatra, el médico que atendió a mi hijo y quien me dijo, además que él tenía síndrome de Down, para una familia es durísimo. Cuando uno le ¿Usted lo supo antes del parto o después? No, 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 después, después y luego él enfermó y no se pudo hacer nada para salvarle, fallece cuando tenía 10 meses y es Resulto un golpe mucho. brutal, brutal porque usted sabe que en español ni en ningún otro idioma he encontrado una palabra que defina cómo es la palabra cuando uno pierde un hijo, porque cuando uno pierde a los padres se queda huérfano en la orfandad, pero en el caso del hijo ni siquiera hay la palabra, porque no es natural que uno pierda a un hijo. Y entonces, como una catarsis, pero también pensando en que podía ayudar a papás de hijos, que, que tuvieran hijos uh -huh. con síndrome de Down o parálisis cerebral, qué sé yo, cualquier otra situación, yo decido escribir a la semana del fallecimiento de mi hijo, escribo Jerónimo. El libro sale publicado primero por Laboratorio Slife, un laboratorio de aquí de uh -huh. Quito, y lo entregaban como muestra médica, junto con las muestras que llevaban los visitadores médicos a los médicos para que se los entreguen a los papás. Luego salió publicado en Editorial Conejo. Y luego se han hecho muchas ediciones, se tradujo a varios idiomas. Y actualmente yo diría que debe ser uno de los, más leídos por los libros más leídos por los jóvenes ecuatorianos. Nunca pensé, nunca pensé que este libro lo iban a leer jóvenes o niños inclusive. Eh, fue más destinado a porque padres. yo lo escribí dedicado a los padres, sin embargo, los profesores lo utilizan para sensibilizar a los niños respecto a la diferencia, al respeto a la diferencia y también eh, para tentarles por la lectura. Me encuentro con situaciones maravillosas, yo presento el libro casi todas las semanas, eh, recuerdo un chico en Santo Domingo, ¿no? de un chico de unos 12 años que después de haber Santo leído el domingo libro Santo domingo la isla o Santo como viaja tanto Santo yo no Domingo sé, los Sáchilas yeah. Santo Domingo los Sáchilas en, en, donde, en República Dominicana presentaba el libro no pero lo presentaba en varios países fue declarado libro de texto en las escuelas de Nueva York así es que lo presenté muchísimo en los Estados Unidos también porque se ha traducido al Bellísimo, chino al inglés sí. al italiano varios idiomas y entonces ese niño que se acerca y me dice yo le quiero a usted como a mi mamá no o, o el otro que dice a mí no me gusta leer pero su libro sí me gusta son cosas preciosas o que hacen dibujos, maravilloso. Para mí el, el libro es una presencia permanente de mi hijo y eso es lo más maravilloso que me pueda pasar. Porque a, a veces mío. me preguntan a mí de las… <plausos> me preguntan de las pérdidas que he sufrido y alguna gente me dice, ah, perdió la presidencia. Digo, la presidencia Tiene es poca cosa ver. frente a la pérdida de un hijo. No lo dudo. Eso es debe lo que ser a uno le marca bien. y a mí me ha marcado la vida. No Ahora no tengo siete nietos y uno de ellos se llama Ignacio Jerónimo. ¿Siete nietos? Sí, señor. Y, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se le... <laughs> Parece de esmeraldas, vine el fin de semana en esmeraldas. Ahí la gente también pega años y no se le nota un carajo. Uno con 34 ya ni siquiera lo dejan ingresar en las escuelas de formación. <laughs> Salud. Salud. doctora. Salud. Para que vea la discriminación. ¿Por qué temía por su vida durante la vicepresidencia? Uh, porque hubo situaciones que se dieron. Yo no soy de aquellas personas, como se dice, alaraquientas, ¿no? que anda diciendo a cada rato, porque he escuchado a varios presidentes que inclusive dicen, ay, tengo miedo que me van a matar, van a haber un atentado. Bucarán era uno de ellos, ¿no? que Correa siempre hablaba Sacho, de eso. ¿no? Sí, sí, sí. Caray. Por eso, a que vea usted los parecidos. Entonces, um, eh, yo tuve algunas situaciones, por ejemplo, ya estando de vicepresidenta de la República, eh, yo fui a un evento en una provincia de la costa y um, hubo un atentado allí, ¿no? hubo tiros y parece que los tiros estaban dirigidos hacia mí y hacia mi hermana, hacia Claudia, porque estábamos las dos juntas. Uh, en algún momento uno de los aviones en los que yo iba tuvo problemas muy serios con el tren de aterrizaje, um, se salió. Antes de tiempo y casi no podíamos aterrizar. Hubo varias situaciones, ¿no? Y eh, tuve también temor de que mis hijos pudieran ser agredidos de alguna forma o que se los quisiera involucrar con temas drogas o cualquier otro. ¿no? Entonces sí, tenía temor. Un temor razonado. Jodido, yo también ando con ese temor, verdad. <laughs> Sobre todo por los huevos que le hacen. Claro. <laughs> Perdón que me ría, pero y me Y por su poco primo, chiste. verdad. Si pudiera, no pudiera usar una mala palabra para describir a Correa, ¿cuál fuera? Dírale a su primo que no me haga huevadas. Si pudiera usar una mala palabra para describir a Correa, ¿cuál fuera? Puchicas, no sé. Yo no creo verdad. que es muy de malas palabras. Usted, no no soy de no malas le... palabras, la verdad es esa. <risa> <Te> <risa> Solo de las de buenas. La ¿Cuál ha sido el piropo más raro que. o el apodo que le han puesto? <laughs> a ver, el piropo. Que, que me hizo reír muchísimo, es que una vez estaba de subsecretario de Cultura, porque antes de ser ministro sí, fui sí, subsecretario de Cultura, parte. y entonces fui a Taisha, en la Amazonía, Amazonía, en la provincia de Morona, Santiago, allá se podía llegar solamente en avioneta o por, o por uh, río, no uh -huh. y entonces yo había ido a graduar a los primeros que se graduaban en eh, educación radial, radiofónica, y bueno hubo la ceremonia llegamos eh, con la avioneta en un llano porque allí no había pista no entonces era un llano que llegamos y la avioneta se fue eh, tuvimos eh, toda la eh, la chicha bueno todas las cosas allí y ya cuando mm, llegó nuevamente la avioneta para sacarnos de ahí eh, el pueblo iba detrás mío no muchos de los habitantes de Taisha iban caminando y cuando yo ponía un pie en la escalerilla del avión oigo una voz que dice Adiós, regresa cuando estés viuda. Entonces yo digo que ese es el mejor piropo y además con buenas intenciones, pues. Yo... <laughs> Esperaban que esté viuda, a eso me refiero. ¿Ah? Cuando me di la vuelta, ustedes imaginarán ahí estaba <laughs> muy indígena bien plantado. Sí, señor. Excelente. Para Rosalía, si le ofrecen un cargo para el 2021, aceptaría. Creo que ya medio ha respondido el uh -huh. tema. Si Correa le invita a comer motepillo, ¿usted acepta? No creo que me invite, la verdad. Sí. En su juventud... Pues chicas, ¿qué me están diciendo? Que si Correa le invita a comer motepillo. A comer mote, de ser, slash pillo, pero... Sí sabe usted cómo nos llamaban a veces al, al binomio. El motepillo. Sí, Imagínese Ahí. quién era el mote no sé bueno. y no pregunto por el mote sucio porque no quiero saber quién, <laughs> quién del vino se bañaba o no en su juventud a qué enamorado más recuerda aquí hay alguien que está en esta onda aquí creo que hay un joven de su juventud enamorado que se pegó el viaje en cooperativa hasta acá quiere recordar algún amor de la juventud Creo Pre que no es prudente. No o sé, sea, eso yo no, respeto no, no es mucho. Prudente. Yo en no la sí, vida privada respetó, de la sí, gente sí, sí, no, sí, no sí. me meto. ¿Prefiere el gallo hervido o vivir con el loco del ático? Ay, Dios mío. <laughs> bueno, me imagino que le están llamando así al doctor Julio César, ¿no? Bueno, Nosotros yo... no, Asad Bucaram. A usted. Asad Bucaram le puso este apado. ¿Gallo, gallo. hervido? Asad Bucaram, vean el castigo. De... Le, le puso no, a Julio no. César, ¿no? Sí, Asad Bucaram, Asad Bucaram. Pero si aquí estuvo el gallo hervido diciendo quién le dijo gallo hervido. Sí. Pues. Pero yo creo que el, el doctor Trujillo está haciendo un gran trabajo. Mi respeto hacia él. Doctor Zavala, pero yo creo que el, el Trujillo ha de saber quién le puso a gallo hervido. Carlos Julio semena Puede ser. No, porque si a mí alguien me dice Gallo Orvido de ley me acuerdo quién me dijo Gallo Orvido. Yo no creo que. <laughs> ¿A quién extraña más, Abdalá o Correa? Chicas, qué preguntas. ¿Volvería a ser binomio de loco en las próximas elecciones? No. ¿De sus pasiones, cuál es su preferida? ¿La educación, la política, la representación ecuatoriana en el exterior? La literatura. Bien. ¿Extrañó? ¿O le extrañó o le dio tentación de volver a la política durante estos 21 años? No, no, no extraño, ni tengo tentación. Bueno, tentaciones he tenido, porque me han propuesto, pero claro. no he aceptado. Eso es diferente. ¿Y debe ser tentador que te llame Bucaramanga en el 2006 a decir que ser presidente de la República? O terrorífico, no sé. Porfa, no se ofenda. Uy, si empieza a la pregunta. <laughs> Creo que es una mujer brillante y a la vez que no toma vino y al parecer no toma nada. <laughs> ¿Cómo estando sobria se lanzó con Bucaram? <laughs> Esa es la pregunta del millón. <laughs> muy buena pregunta, voy a contestar. Efectivamente, no bebo, ustedes lo saben, uh, muy poco. Pero uh, mi pasión, una de mis pasiones ha sido la educación. Cuando ¿Y que tiene me que propuso, ver eso como es caramba. que tiene que ver tiene que ver Uy, tiene sea. que ver déjeme contestar no, no, sí, déjeme contestar Luis Eduardo o, tenga, sí tenga. o no me deja contestar todo el tiempo del mundo doctora. bueno entonces eh, si la educación es mi pasión si yo fui ministra de educación si tengo una propuesta en que se me dice que el tema educativo va a ser el fundamental si es que veo que los otros políticos que estaban de candidatos en esa época tenían esquemas menos coherentes en cuanto a la campaña electoral y veo que hay una opción en la que realmente se puede trabajar por el país. Yo tomo la opción ¿no? y la tomé a conciencia, pensando en el bien del país, no en mi bien. Estaba sobria, pero. Totalmente. Okay. ¿Volvería a la política si el patriotismo y el pueblo se lo vuelve a pedir? Creo que un poco ya ha respondido el Oiga, tema. El tema del patriotismo para mí es una cosa seria. No es algo que se dice así nomás. O sea, no. yo el tema del patriotismo y el servicio lo tengo bien adentro de mí. Me alegro. Esa es la respuesta que puedo dar. Cuando Bucaram... Oiga, no se meta aquí en la conversación. ¿no? <laughs> Cuando Bucaram se iba a jugar fútbol, ¿usted qué hacía? Oiga, esa es una pregunta un poco extraña. Porque... Así es este público del castigo, habla huevo. Así parece, así parece, pero eh, decir, yo tranquilamente estaba trabajando en lo mío, siempre lo he hecho, ¿no? Si Paco Moncayo se lanza a la alcaldía, ¿le va a dar su voto? Depende de quiénes sean los otros candidatos. Pero así de plano habré que ver. Podría puede... dárselo si es que veo que los otros candidatos son, son peores. <risa> <risa> ¿A qué rato estando en su cargo de vicepresidenta se dio cuenta que Bucaram no hacía nada? Era un vago. Y solo despilfarraba. En pocas, ¿a qué rato dijo me fregué con este loco? Ya, ya lo dije, cuando empezó a incumplir su palabra, ¿no? cuando política social se la encargó al hermano, cuando empezó a tener estas eh, decisiones o propuestas de pena de muerte, de otras cosas. Realmente eso fue lo que motivó el que yo no quisiera a seguir en esa línea. Si pudiera elegir qué cuadro le acompañaría, ¿cuál sería? ¿Rafa con grillete o Bucaram con costal? Hay un cuadro precioso. ¿De, de Rafa R con grillete? Déjeme, déjeme pensar. Hay un cuadro precioso que lo hizo un gran pintor que se llama Luis Portilla, un cuencano que vive en Guayaquil que cuando yo presenté mi libro, la presidenta se acercó, había una cola grande en Guayaquil para pedirme el autógrafo. Y él me dijo, yo leí Jerónimo. Y había pintado un árbol con un montón de pajaritos, ¿no? Esos que hablan, los que hacen conciertos. Y me dijo, este es mi concierto para Jerónimo. Ese es el libro, ese es el, el, el cuadro que me lo he llevado a todo lado. Ah, ya. Yeah. No lo de los grilletes ni los otros. Claro, es que ya caché de cuadro, yo pensé que era un cuadro de figura para <laughs> la figura política. Si tuviera que con chiaro ranquear, rankear, rankear. Yeah. o medir la gestión de la vice. ¿Cuál sería? Ay, todavía no tengo una, una siendo alarcón la mínima y Velasco la máxima, dice aquí hay un Velasquista, ¿no? ¿Hay sí. algún Velasquista aquí? Así parece. Doctor Zavala, confiésese, este es su momento. Sí, yo todavía no puedo decir que, que tenga una opinión, porque habrá que ver su desempeño. ¿no? ¿Quién cree usted que es el candidato más apto para las presidencias en el 2021? Vivanco, cuando hubo una entrevista al general Rodríguez Lar? Estoy en eso, pero el señor está mayor y, y, y se afecta con la salud. Créenme que soy el primero, pero bueno, la pregunta para ustedes ¿quién cree que va el 21? ¿De vos? Ahí están sus sociales cristianos, ¿Cómo, ¿Cómo da vueltas la vida? ¿no? Habrá que ver quiénes se deciden lanzarse al ruedo, ¿no? ¿Cómo concibe la política desde el punto de vista femenino, tomando en cuenta lo sucedido con usted? A ver, yo creo que no hay política masculina y femenina, hay política, y en la cual nos podemos desenvolver hombres y mujeres. Siempre he tenido confianza en que las mujeres podemos hacerlo bien, pero también he visto casos en que ha habido fracasos rotundos, como Argentina, por ejemplo, ¿no? y eso me preocupa. Entonces, eh, yo diría que la política es servicio, y ese servicio, al margen de que sea hombre o mujer… Con la Gaby Rivadeneira, dice usted, por ejemplo. Sumisa. También. Sí. sí. Anda fajándose en las calles, ¿no? Hoy día el vi bravísima. Mm. Ahí estaba. Muy bien. Este ha sido el castigo. ¿Se han pasado bien o han pasado terriblemente mal? Se han pasado terriblemente mal. ¿Qué? Terminó. Espero que hayan disfrutado. Yo he despejado muchísimas dudas este, históricas, básicamente, que es lo que más disfruto con gente que ha acompañado, esto no quiere decir que le estoy diciendo vieja, que ha acompañado la historia del país eh, eh, reciente y moderna y de tener esta conversación tan rica. Primero comentarles de que vamos a hacer, según está todo previsto, un castigo divino express, medio express, o sea, vamos a de modificar un poco las fechas. Para el próximo miércoles 27, gracias, para el próximo miércoles 27 por eh, la visita de un invitado especial, entonces haremos un castigo divino con el señor Ismael Cala aquí eh, y se prepararán las reservas a partir de la mitad de esta semana al número de la creperola que todos ya conocen a través de las redes sociales. Sin más, agradecer su visita una vez más, agradeciendo de que hayan pasado un lindo momento y no sin antes pedirles un fuerte aplauso a nuestra invitada de esta noche. Gracias y gracias, ¿eh? muchas gracias. Bienvenidos todos al castigo gracias. divino. Gracias.